se toma un punto de partida para comenzar a caminar por un territorio. Una o varias personas se entregan a la deriva y renuncian durante un tiempo no menor a una hora y no mayor a tres a las motivaciones normales para desplazarse o interactuar en sus relaciones, trabajos y entretenimientos, para dejarse llevar por los estímulos de orden sensitivo del lugar. El investigador, al iniciar la deriva, solo tiene claro el objetivo de su investigación. No obstante, el azar lo va llevando a la recopilación de la información que él considera relevante para su estudio. Desde el punto de vista de la deriva, existe en las ciudades un relieve psicogeográfico, con corrientes constantes, puntos fijos y remolinos que hacen difícil el acceso o la salida de ciertas zonas. Ruleta de navegación. La ruleta de navegación es un instrumento que el profe nos enseñó a hacer y nos ayuda a tomar decisiones rápidas acerca de la dirección que podríamos tomar en un momento de duda o conflicto. La ruleta también nos puede ayudar a descubrir rutas interesantes en nuestro recorrido. Diario. El diario puede ser un cuaderno que se destina para realizar anotaciones de direcciones, describir eventos inusuales, anécdotas, hacer dibujos o esquemas para ejemplificar o relatar algo. Mapas. También vamos a utilizar mapas en nuestro recorrido para ir consignando todos aquellos datos que nos parezcan interesantes y sean relevantes para nuestra investigación. Lo primero que se debe tener claro es identificar el territorio que vamos a trabajar. En el mapa iremos trazando nuestro recorrido. Para nuestro recorrido en particular, utilizaremos cuatro tipos de mapas, que son el sensitivo, el de elementos urbanos, actores y medioambiental. En ellos ubicaremos los hallazgos que se vayan observando. En el mapa de elementos urbanos, ubicaremos aquellos elementos que configuran los componentes básicos de la estructura de ciudad. En ellos localizaremos sendas, bordes, barrios, hitos y nodos. En el mapa ambiental, ubicaremos los elementos como zonas verdes, cuerpos de agua, fauna, flora y agentes contaminantes. El mapa sensitivo es un mapa de construcción colectiva en donde identificaremos aquellas sensaciones mediadas por los sentidos. En el mapa de actores, identificaremos a aquellas personas u organizaciones que son cruciales e influyentes en las dinámicas del territorio.